מה זה בדרך. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל, יפתח אל מלאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל, יפתח אל מלאה. History I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you. I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how we made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Buenos días, shalom, shalom a todos los hermanos que se están conectando en estas horas de la mañana de camino a sus lugares de trabajo, a sus lugares de labor. Les bendecimos de manera especial y poderosa para recibir una palabra del Eterno. El día de ayer establecíamos principios importantes y poderosos acerca de la presencia en la cual nosotros debemos vivir en la presencia de Dios. Si no vivimos en la presencia de Dios, entonces vamos a morir. Cuando nosotros vamos a la Escritura, en Romanos capítulo 8, dice en el versículo 15, ustedes no recibieron un espíritu que los haga nuevamente esclavos para estar bajo temor, sino que ustedes recibieron el Espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos Abba. Recibimos un Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Fuimos adoptados. ¿Adoptados a quién? Romanos 11,
25 dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, para que haya entrado el número pleno de gentiles. ¿Qué es esto de número pleno de gentiles? ¿Cómo así que en el pueblo de Israel ahora ingresaron los gentiles? Entonces tenemos una mezcla de pueblos. Entonces el Eterno vino a establecer una adopción para mezclar los pueblos. No. Él hizo un plan precioso para de los dos pueblos hacer uno solo. Y lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, en otro tiempo, antes de ingresar éramos gentiles. Antes de formar parte del pueblo único de Dios, éramos gentiles, estábamos entre las naciones. Entonces dice el versículo. Los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Versículo 12. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías. Cuando usted está sin el Mesías, es gentil. Pero cuando usted está con el Mesías, no. Dice acá, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías. En otro tiempo éramos gentiles, pero ahora, por cuanto tenemos al Mesías, ahora somos Israel. Y como israelitas, debemos vivir como vive un israelita. Debemos vivir como vive un israelita. Y un israelita se levanta y lo primero que hace es levantar el Shema para bendecir al único, único Elohim de Israel. Yeah.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shenkebot Malchuto, Leolán Baed. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones. Amén. Amado hermano, en esta mañana, después de la palabra que recibimos el día de ayer de parte del Eterno, y la importancia que hay en nosotros de tener identidad, primero en Dios. Si realmente nosotros somos pueblo del Dios de Israel, es algo básico e importante. Hemos venido hablando del sacerdocio que el Eterno nos ha dado a nosotros. Y el sacerdocio fue establecido para ministrar el corazón del Eterno. Y ese sacerdocio se le entregó a un pueblo. Y ese pueblo de Israel. Ese es el pueblo del sacerdocio. Y usted fue injertado a ese pueblo. Usted fue adoptado a ese pueblo por el Mesías. Y yo quiero partir en esta mañana de una característica muy importante del pueblo de Israel. Quiero partir de una condición del pueblo de Israel. Y está en un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y es cuando Felipe habla de que había encontrado al Mesías. Entonces, yo sé que todos los que están en este programa son del Mesías. Pero yo quisiera que hoy nos hiciéramos una auditoría y pudiésemos confrontar nuestro pensamiento, confrontar nuestra manera de ver las cosas, confrontar nuestra forma de ver las cosas y establecer qué tan israelitas verdaderamente nosotros somos. Esa es la invitación. Entonces dice en el versículo 45 del capítulo 1, del Evangelio de Juan, Johanán. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y también los profetas, a Yeshua el Nazareno, el hijo de Joseph. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Yeshua vio que Natanael venía hacia él y le dijo, y dijo de él: este es un verdadero israelita. Escuchen lo que les voy a decir, amados hermanos, que con base en esta palabra es que quiero captar tu atención. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cuál es la principal característica que el Mesías, nuestro Mesías, ve en nosotros a la hora de que nosotros digamos que somos israelitas?
es que en nosotros no hay engaño. Es decir, somos personas completamente veraces, íntegras, que decimos las cosas como son, sin protocolos engañosos a la hora de nosotros expresar la realidad de las cosas. Eso es un verdadero israelita. Si no, estamos descalificados de la posición de israelitas. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay, no veo, no participa del engaño. Y aquí se establece una frase muy grande, porque muchos de nosotros adoptamos con mucha facilidad la temática cristiana evangélica, ahora que está de moda las raíces hebreas. Entonces ahora decimos que somos israelitas, que somos pueblo de Dios, ¿ok? Siempre, desde que hemos permitido que el documento llamado la Biblia ejecute una labor de autoridad en nuestras vidas, nosotros hemos establecido por boca que somos el pueblo de Dios, ¿ok? Ya salimos del error anterior, donde nos enseñaron que el pueblo de Dios cristiano era gentil. No. Un error que Efesios capítulo 2 te lo aclara, porque Efesios capítulo 2, usted lee y es escrito en amado. Cuando somos gentiles, ya somos Israel. Y si somos Israel, hemos entrado en el concepto de adopción que leímos en Romanos 8:15. Esta adopción nos permite decir Abba, nos permite decir Padre Eterno, Abba Olam, el Padre Eterno, el Padre Nuestro que es eterno, cuando hemos sido adoptados. Pero resulta que el versículo que les estoy proponiendo en esta mañana nos habla de una característica. En un verdadero israelita no puede haber engaño. Que tu palabra sea sí y solo sí, o no y solo no. Pastor, vamos a hacer esto. Se hace. Pastor, no puedo participar de esto. No se hace. Pero no es si hoy y mañana no. Pasado mañana de pronto y el fin de semana, ok, sí. Pero el lunes volvemos a que no. No hay veracidad porque no hay carácter e integridad a la hora de definir lo que nosotros somos. Entonces, antes de la adopción, en Romanos capítulo 8, versículo 15, hay un versículo muy potente. En estos días hablábamos con Evana Montenegro en la clase de los lunes y me decía, pastor, muy importante esta charla de por la mañana, porque es un proceso evangelístico, sí. Estoy completamente de acuerdo con la hermana Evana y en esta mañana saludo a todos y cada uno de los hermanos que están en línea, que están conectados y que están empezando a tener esta regularidad de lo que hemos llamado el summer camp, un tiempo vacacional de raíces hebreas. En este tiempo, mi propósito es participarte
de la forma de pensar correcta de la escritura bajo la connotación hebrea, que es la connotación original del documento. Quiero cambiar tu forma de apreciar la escritura. Ay, pastor, usted me quiere lavar el cerebro. Sí, sí. El que viene a la palabra del Eterno tiene que estar acostumbrado al lavado de cerebro. La palabra o la frase lavado de cerebro suena muy grotesca, pero está escrita en Romanos capítulo 12, versículo 2. Simplemente que lo dicen de la forma hermosa bíblica. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa frase se llama lavado de cerebro. Usted tiene que venir dispuesto a ser transformado en su manera de pensar. Y lo apoya Proverbios capítulo 3, que te enseña a que no te apoyes en tu propio entendimiento, sino que lo reconozcas a Él como el único Rey y soberano de tu vida y que sea Él el que te guíe. Que tú recibas los pensamientos de Dios en tu vida y actúes por los pensamientos de Dios. Es la única garantía de tu bendición. Porque así como están de lejos los cielos de la tierra, así están de lejos sus caminos de los tuyos y sus pensamientos de los tuyos, lejísimos. Entonces, acomódate a los pensamientos y a los caminos altos del Padre. ¿Y a dónde te va a llevar? Ay, ay, ay. Padre de la gloria. Mejor ni hablemos de eso. ¿Dónde te puede llevar el Eterno? Entonces les decía que el versículo que empezamos a compartir en esta mañana con respecto a la adopción, tú y yo fuimos adoptados gracias al sacrificio del Mesías. Somos Israel, no somos gentiles. No se vuelva a dejar de decir gentil, porque el que le diga a usted que es gentil y usted acepte que usted es un gentil, entonces usted está aceptando que la sangre del Mesías no lo incorporó al pacto. ¿Y el pacto es para quién? Para Israel. Los pactos son para Israel, e Israel, que es Jacob, es levantado, según Isaías 49:6, para hacer luz para las naciones. Entonces sea partícipe del pacto que se le ha extendido nuevamente, porque por eso se llama el pacto renovado, porque ese pacto se le extendió nuevamente a usted. Y esto es una bendición. Es el principio de las bendiciones del Eterno. Que usted, yo soy, y en un verdadero israelita no hay engaño. Yo me gozo mucho de esas palabras porque yo era un engañador. Yo era tan engañador que yo me engañaba a mí mismo. Yo lo que decía, me lo creía para poder solventar las carencias y las falencias que tenía cuando no conocía al Eterno. Pero ahora que vengo al Eterno y entiendo el llamamiento que la palabra del Eterno hacia la integridad es tan importante, hermano mío, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros podemos proyectar una cosa, nosotros podemos decir muchas cosas, pero hay una realidad, hay una única realidad en nosotros, y es si verdaderamente nosotros, como hijos del Dios Altísimo, estamos actuando como Dios nos mandó a actuar, sin engaño. Nosotros no nos debemos engañar a nosotros mismos,
Nosotros no debemos engañar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Nosotros no debemos engañar a nuestro prójimo. Nosotros no debemos engañar a nuestras autoridades. Nosotros no debemos engañar a nuestros jefes o compañeros de trabajo. Nosotros no debemos engañar a nadie. De pronto por eso es que mucha gente que es veraz, que es íntegra a la hora de decir las cosas, puede parecer grosero y ofensivo. Pero es porque el mundo hoy se ha envuelto en un protocolo y en una cosa que yo a veces pongo un ejemplo muy coloquial, a veces es gracioso, me identifico mucho porque a veces enseño con cosas que son graciosas, pero yo siempre dije, yo anhelo tener una congregación llena de cubanos. ¿Por qué? Porque el cubano es muy directo. El colombiano es muy protocolario. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Como vimos aquí en Miami, el ejemplo es claro. Si va una dama para una fiesta, un caballero para una fiesta, y si es colombiano, y le pregunta a otro colombiano, ¿qué te parece mi vestido? Me veo colombiano a contar. Sí, sí, no, no. Qué vestido tan bello, tan hermoso. Se te ve pronto poner eso, otro, ajustarte más allí. No, 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 pero no, no. Maravilloso, excelente, te ves hermoso, te ves hermosa. Y no es verdad. Quedamos ahí como un bulto de yucas mal empacado. ¿Por qué? Porque estamos obesos, ¿no? Hazle la misma pregunta a un cubano. Mira cómo veo. Chica, ¿qué es eso tan feo? Oye, chica, horrible. Quítate eso. ¿Dónde compraste esa vaina tan fea? Y el que vive aquí en Miami sabe que le estoy diciendo lo que es. El cubano lo que tiene en su corazón, ¡puf!, así lo soltó. El colombiano no. El colombiano le da 20 vueltas a las cosas, pero no es veraz, no es íntegro. Estoy hablando a término general. Una forma de hablar muy bonita, pero no se en presentarse tal cual. Presentarse como una persona íntegra delante del Eterno y delante del prójimo. Y se terminan los planes cambiando. Se terminan haciendo las cosas de otra manera. Viene aquí el examen crucial el día de hoy. Porque siempre trato de establecer un vínculo entre tú y yo en la palabra para luego darte una píldora poderosa de bendición y que tú digas, bueno, lo que hoy me enseñaron me sirvió, pero tengo que siempre hacer un preámbulo a la enseñanza para que podamos estar en la misma sintonía. Saludo muy especial a la hermana Diamond Aguilera. Por aquí le tengo un regalito que le dejaron los hermanos Zuluaga. Me gustaría que me lo dejara hasta el lunes, pero bueno, su decisión. Ok, continuemos. Romanos 8:14. ¿Recuerdan que leímos el 8:15 que decía que fuimos adoptados? Dice, ustedes no recibieron un espíritu de temor para volver, un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que ustedes recibieron un espíritu de adopción que los hace hijos, por el cual clamamos Abba. Cuando recibimos el Espíritu, pasamos a ser hijos. ¿Ok? Entonces resulta que hoy, todo el que ha pasado por una iglesia cristiana,
que se aprende el único versículo que se aprende todo cristiano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo Coca-Cola que todo el mundo no aprendemos, entonces ya decimos que somos hijos de Dios. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Yahweh, son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, amado hermano, mire, si uno en la información cotidiana, uno da una veracidad a lo que fulano, sutano diga de lo que es en Dios, ¿cómo refutarle? Aparece la gran frase, Dios me habla, Dios me habló, yo estoy lleno del Espíritu, a mí me guía el Espíritu de Dios. ¿Quién le va a discutir a una persona eso? ¿Quién le va a discutir a Dios, a una persona, una frase como esa? Dios me habló, sé que ha callado. Si Dios le habló, ¿quién soy yo para decirle que no? Si esa persona me asegura a mí que es guiada por el Espíritu y el Espíritu no se ve, ¿yo cómo le voy a decir a esa persona que no es guiada por el Espíritu? Créame que estamos en una situación difícil, no en una paradoja, no, estamos en una entre la espada y la pared hoy en día. En términos generales, es un problema escuchar a cualquier hermano que dice ser guiado por la Escritura cuando dice que él es guiado por el Espíritu de Dios. Uno dice amén. Amén, hermano. Si usted dice que usted es guiado por el Espíritu de Dios, pues bendito sea el Señor. O la pregunta es, ¿realmente esa persona es guiada por el Espíritu de Dios? ¿O todo es un cliché religioso que se ha establecido de manera general para simplemente establecer una máscara protocolaria de piedad, una piedad ahí medio mostrada porque ahora va a una congregación, ahora lee la Biblia? ¿Realmente es un israelita, hijo del Dios de Israel, lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo te das cuenta tú que ese versículo de Romanos 8:14, cuando lo expresa un creyente, usted puede estar convencido de que es un hijo de Dios? Ahora, no voy a entrar en los términos evangelísticos, ¿ok? No, aquí el objetivo mío no es convencerte a ti de Yeshua como el Redentor y que tú no tienes a Yeshua en tu corazón, no, no, no. Ya los que estamos en este canal y viendo este programa, yo sé que como mínimo hicieron la oración de fe 20 veces en algunas iglesias, ya se han convertido, ya se han bautizado varias veces, han pasado de iglesia en iglesia. No, los que ya estamos aquí, llamados a las raíces hebreas, ya hemos pasado por todo lado. Pero seguimos engañándonos a nosotros mismos, diciendo que nosotros somos hijos de Dios porque nos guía el Espíritu. Y a veces escucho tantas historias, hermano mío, y la frase común en medio de la historia, entonces Dios me habló en ese día y yo recibí el mensaje de Dios y Dios me habló y me mostró. Y yo he recibido hermanos que Dios les habla cada 20 minutos. Y uno, ¿cómo les va a decir que no les habló Dios? Y ese es uno de los temas más controversiales que yo tengo. ¿Por qué? Porque Dios no es como los chats que usted tiene en el teléfono, donde usted le pregunta y Dios le contesta. Padre, ¿me monto en el bus azul o en el bus rojo? Hija, móntate en el rojo.
Ay, padre, ¿qué hago? ¿Me siento en los de la derecha o de la izquierda? Hija, el de la izquierda, ¿no? Dios no es un chat ni nada de eso. Es más, si usted quiere leerle el chat a Dios, es este, es el chat. Ya lo tiene escrito completico, léalo completo y ahí sí usted puede decir, mira, Dios me habló aquí en esta página. Mira, Dios me habló aquí en esta página. Esa sí es una forma de decirme, Dios me habló, o que nosotros digamos, Dios me habló. Y por eso quiero hablarte de Dios esta mañana. Si tú crees que Romanos 8:14 te pertenece a ti, yo no te lo voy a quitar. Es más, vengo a confirmarte ese versículo, pero para que te mantengas en la integridad de ese versículo. Si Romanos 8:14 forma parte de tu repertorio de identidad como hijo de Dios y que estás guiado por el Espíritu de Dios, solamente esos son los hijos de Dios. El resto, ¿qué son? Prosélitos. Vamos a llamarlos prosélitos. Hombre, les gusta mucho el mensaje bíblico, les gusta ir a la iglesia de vez en cuando, les gusta como que las cositas que ellos hacen, pero no son pueblo de Dios, son prosélitos. Están haciendo un análisis si quisieran ser parte del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Yahweh, deben estar llenos del Espíritu, porque esa es la tarea de la reconciliación. Ese es el pacto renovado de Jeremías 31. Y yo pondré mi Espíritu en ellos. Arrancaré sus corazones y pondré un corazón nuevo y Espíritu de Dios en ellos. Renovaré el pacto con la Israel y pondré mi Espíritu en ellos. Esa es la reconciliación. El pacto renovado es Jeremías 31, del 31 al 33. Es el pacto renovado. ¿Ok? Es más, se lo voy a leer, pero no es el fundamento de Romanos 8:14, pero sí es la ejecución de la adopción o el anuncio de la adopción. Jeremías 31, que vuelvo a lo mismo, son columnas de la fe cristiana evangélica. Son columnas, como Juan 3:16. Pues este Jeremías 31:31 es el pacto renovado. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son dos casas. Eso lo tiene que usted aprender en el canal de YouTube. ¿Que cuáles son las dos casas? Versículo 32. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Versículo 33. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en su interior. Pondré mi Torá en su interior. Y la escribiré en su corazón. Entonces, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Ese es el pacto renovado. Es decir, si nosotros hemos recibido el mensaje de formar parte del pueblo de Dios, era bajo esa palabra. Pero lo que quiero descubrir y que tú aprendas a manejar de manera personal y que cuando otro venga a decirte, no, es que a mí me habla Dios y yo soy guiado por el Espíritu de Dios, usted diga, no, este está es más perdido que embolatado. No le tenga miedo al cliché religioso, hermano mío. No le tenga miedo a los que se convirtieron y empezaron a hablar pasito. Yo siempre he hablado así con este mismo tono. Yo no me reconocería a mí hablándole, o sea, ay, hermanito, es que no ve, hermanito, es que cuando uno se convierte, ay, hermano, hasta la manera de cambiarle cambia a uno. ¿Cuál? Uno habla siempre lo que, como uno ha hablado siempre toda la vida, pero ahora es veraz, pero ahora es íntegro, pero ahora dice las cosas del eterno y se mantienen las cosas del eterno.
Eso es un hombre espiritual, una mujer espiritual. No cambiar la vocecita y meterse la Biblia debajo del brazo y... No, 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 no. Esa modita ya pasó. O somos o somos. Y el que de ahora en adelante diga que es un hijo de Dios porque lo guía el Espíritu de Dios, tiene que saber que Romanos 8:14 es un comentario de un versículo que está en los profetas. ¿Qué es ese hijo de Dios guiado por el Espíritu? Ese es el comentario que Rab Shaul Pablo hace de las palabras proféticas que están en Ezequiel capítulo 36. Vaya para Ezequiel. Y si usted logra hacer esta conexión, es más, la debería tener anotada en su billetera. Anótela en alguna parte para que usted siempre se acuerde que Romanos 8:14 es el drash, es el comentario de Ezequiel 36, 27 y 28. Ahí estás haciendo la combinación completa del pasaje. Lo que hoy se expone como cliché religioso toma sentido ahora en nosotros. Si entendemos que son unas palabras que tienen una fuente, y esa fuente es Ezequiel 36, versículo 27 y 28. Lo podemos leer desde el mismo 26. Para que conectemos con las palabras de Jeremías, que estamos hablando de los que serían llamados al nuevo pacto, injertados al olivo verde cultivado de Israel, ser hijos del Dios Altísimo y consagrar esas palabras, decir somos hijos de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, usted fue separado del mundo, usted fue consagrado para él. Dice el versículo 26. Este versículo 26 es para conectarlo con Jeremías 31, para certificación de que realmente yo me convertí. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahí está hablando ya del espíritu que va a poner. Ya está hablando del espíritu que él va a poner. Un espíritu nuevo. No el espíritu del protocolo, no el espíritu de la mentira adornada, no el espíritu de la educación y aquello, pero realmente no te paras en lo que la escritura dice. Y le damos la vuelta a todo lo que el Eterno ha establecido. Pero a lo último, hacemos lo que realmente nosotros queremos hacer. No lo que Dios nos mandó a hacer. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es la conexión con Jeremías. Si usted ya recibió ese corazón, perfecto. Ahora vamos a verificar si usted tiene el espíritu de Dios. Romanos 8:14, ¿qué es? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora vamos a averiguar si usted tiene el Espíritu que lo hace hijo de Dios. ¿Cuántos dioses hay en la Biblia? Uno. El Dios de Israel. Los otros son deidades paganas. Usted me dirá, no, pero ahí también está tal. No, esos son deidades paganas. El único y verdadero Dios, el que es guiado por la Escritura, sabe que hay uno y solo uno. Es el Dios de los cielos y de la tierra. Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Yo quiero que me escriban ahí los que puedan escribir, hombre, los que vayan manejando, no. Pongan ahí, yo tengo el Espíritu de Dios, el que crea que tiene el Espíritu de Dios. Porque usted lo va a firmar hoy. Hoy va a ser como lo que dijo Pilato. Escrito está. Yo quiero ver, de los que están ahí conectados, hay 102 personas conectadas. ¿Cuáles son hijos de Dios? Porque saben que tienen el Espíritu de Dios. Yo, pastor, yo, pastor, yo, pastor.
para que nunca le olvide. No voy a borrar ese video. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? A ver, no veo ninguno. Ah, sí, ya dice Marley Aristi. Yo tengo el Espíritu de Dios, Baruch Hashem. Ah, la única. Ah, no, perdón, espere, Elizabeth dice. No, Elizabeth no dice eso. Yo tengo el Espíritu de Dios, dice Francis. La pastora Rosalía dice, yo tengo el Espíritu de Yahweh, perfecto. La pastora Marlene Lluveres dice, yo tengo el Espíritu de Dios, perfecto. Gloria Plaza dice, yo tengo el Espíritu de Elohim, perfecto. Soy la Graterox Méndez dice, yo, pastor, perfecto. Yo tengo el Espíritu, dice Jessica. Marta dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Stephanie Rodríguez, yo tengo, perfecto, perfecto. Yo tengo. Samantha Pauta dice, yo tengo el Espíritu de Yahweh. Liliana Londoño, yo soy hija de Dios, perfecto. Ana Iberca, desde Port San Lucie, dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Carlos Alberto Morandi, desde Argentina, yo, pastor, tengo el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Ángela Selene, Gladys, ¿qué dice? Ah, no, Gladys da un besito. No sabemos si tiene el Espíritu de Dios o muchos besitos. Elizabeth, yo tengo el Espíritu de Dios. Jaime Castro, pone Jeremías 31. Milagro, yo tengo el Espíritu de Dios. Milagros, Isha. Gilmar, yo, Yahweh, el verdadero Elohim. Iliana, no dice nada. Ah, sí, dice Ruach de Yahweh. Yo tengo el Espíritu de Dios, dice María Álvarez. Perfecto. Mira todos los que están diciendo, yo tengo el Espíritu de Dios. Perfecto. Ahora agárrese de donde esté, porque le voy a decir lo que dice el versículo para los que tienen el Espíritu de Dios. Agárrese. Porque mire lo que dice. Pondré mi Espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis mandamientos y mis decretos y los pongan por práctica. Es decir, tú acabaste de escribir ahí que tú eres un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Yahweh, entonces tú tienes que estar guardando las leyes, los mandamientos y los decretos de Yahweh y poniéndolos por práctica. Eso es un verdadero hijo de Dios. Está escrito. Yo lo estoy leyendo nomás. Yo no estoy sacándote aquí la parafernalia teológica que hoy los ministros ponen para hablar de los mandamientos de Dios porque ni siquiera los conocen. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios, entonces tú estás guardando los mandamientos de Dios. Y el primer mandamiento que debes estar guardando, que te mete en la dinámica, es el Shabbat. Pastor, es que yo guardo el domingo. Usted pertenece a otro espíritu, perdone que lo diga. Pero no es el espíritu del que son los hijos de Dios. ¿Cómo se llama eso? Veracidad. Yo no te puedo engañar más. Yo no te puedo seguir engañando como pastor y diciéndote que estás correcto guardando el domingo, porque se guarda es el Shabbat, cuarto mandamiento de las dos tablas de piedra. Es el Shabbat. Pastor, es que yo no sé hebreo. Bueno, entonces usted lo que tiene que guardar es el sábado. El sábado. De ahí parte el principio del Shabbat. Ya estamos hablando de los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios se identifica porque tiene la marca del Shabbat en su frente. Ya está marcado por ese mandamiento. De ahí para allá vienen el resto de los mandamientos enfilándose uno tras otro. Mire, dije la palabra a las 8:45 ni que esto estuviera programado. Amado que me ve y que me escucha en esta preciosa mañana, hijos del Dios Altísimo, el Shabbat
es la garantía que ya fuiste marcado bajo el vínculo poderoso de la obediencia a los dictámenes, reglas, reglamentos y leyes del Padre tuyo, tu papá, tu Padre eterno. Ahora sí, estás en la familia de Yahweh, guardando el Shabbat. Ahora, si de pronto se conecta a esta clase o este video o algún detractor del Shabbat, hermano, puede poner lo que usted quiera ahí en el mensaje. Pero aquí en las raíces hebreas se guarda el Shabbat. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el espíritu de adopción. Y si estamos llenos del espíritu, Él nos lleva a guardar los mandamientos del Eterno. Romanos 8:14 va conectado con Ezequiel 36, 27 y 28. Esa es la gran enseñanza del día de hoy. Si alguno de ustedes hoy recibió una palabra de Dios que lo confrontó y dice, pastor, yo quiero empezar a guardar el Shabbat. Explíqueme. Hágalo por el privado, no lo haga por acá. Mándeme un mensaje por el privado. Mándeme la información para yo aprender, pastor. Mándeme la forma en que yo lo debo guardar. El por qué, si me quiere colaborar, por qué debo guardar el Shabbat. Y yo le mando a usted toda la información que usted quiera a través de videos. Pero la única manera de que usted diga, yo soy un hijo de Dios, es porque usted es un hombre veraz, no hay engaño. Que no haya engaño en usted. Y si usted es veraz y no permite el engaño, entonces usted debe volver al mandamiento del Eterno y es empezar con el Shabbat. Dice aquí un hermano, quiero tener el Yahweh cada día de vida y aprender sus mandamientos, sus estatutos, etcétera. Que sea él el que me enseñe. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así debe de ser. Así debe de ser. Amados hermanos, recuerden que es mi forma de enseñar. Trato de que con mis palabras yo pueda impactar su mente y su vida y que usted se acuerde. Por eso de pronto a veces alzo la voz. No es porque esté bravo. A veces digo un chiste, a veces hago una mueca, porque de pronto eso impacta tu mente y puedes aprender y no se te olvida aquella forma especial con que lo enseñé. El día que tú me conozcas en persona, te vas a dar cuenta que no soy lo que proyecto así mucho por el gritón, ¿no? Yo no soy gritón, pero sí me gusta impactar tu vida a la hora de llevarte el mensaje de la palabra y que pueda ser de los que la escritura dice galardonador de la bendición del Padre. Que el Eterno te bendiga grande y poderosamente en este día, que no utilices más Romanos 8:14 como el cliché religioso que todo el mundo te tiene que aceptar, sino que ya ni siquiera lo digas, porque todo el mundo lo ve, que eres un hombre, que eres una mujer de mandamientos y que glorificas el nombre de Yahweh en la ciudad, en el país, en el sector donde el Eterno te puso a vivir. Así es que los amo muchísimo. Y la única forma de que esto pueda suceder en nuestras vidas es que le permitas a ese espíritu que se levante en ti. Levántate, Señor. Levántate.
tus enemigos se alegren, los justos sentirse alegres, si se alegrarán con gozo y tú los alegres. Levántate, levántate, Señor. Alabarte Dios y canta salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, y la noche cantaré. La la la, 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 la la la. Shalom, shalom, amados hermanos, el Eterno les guarde y les bendiga en este precioso día.